Hola, sean bienvenidos todos a SB Deportes, reacciones, entrevistas y más del fútbol ecuatoriano y sudamericano. Bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí, Iván. Linda pregunta. Estamos ya trabajando en silencio, lo hemos venido haciendo desde que llegó el cuerpo técnico. Estamos entrenando con un promedio de 17 jóvenes que se mezclan con nuestros jugadores de jerarquía que tenemos en nuestro primer plantel, para que vayan ganando experiencia, tengan un ritmo ya para poder jugar en primera división. Eso es con referente al tema de procesos de entrenamiento. Procesos de entrenamiento, que es importantísima esa palabra. Y de esa manera los tenemos más cerca y podemos ver quiénes están aptos para poder estar entre los 23 convocados y pronto que puedan debutar. Estamos también trabajando en silencio. La verdad es que me gusta que o sea, no quiero dar noticias, sino más bien prefiero que se enteren, ¿no? Que se enteren, que vean que ya está la obra hecha, que ya está la gestión hecha. Muy pronto, yo creería que máximo en un par de meses vamos a empezar un gran primer paso para que nuestros jugadores, nuestros jóvenes empiecen a tener una herramienta importante donde ellos puedan desarrollarse de mejor manera y estén siempre más cerca de jugar en un ritmo de primera división. Eso es importantísimo. Y también, como dije en la intervención, es importante que ellos tengan todas las herramientas a disposición, su alimentación, nutricionista, vitaminas, conceptos tácticos y demás. Bueno, dentro de esta refundación también se habla sobre el tema de los juveniles, ¿no? Que van a ser parte del primer equipo, y esto hay que hacerlo con mucha cautela, con mucha precaución. Hay que proteger a los juveniles que van a debutar, porque recordemos que ya tuvimos la era de los mutantes, de los chavales, y realmente en Barcelona no les fue para nada bien, ¿no? La era de los chavales, si no mal recuerdo, de los mutantes, Barcelona casi le cuesta el descenso. Ahora en esto que se quiere hacer, claro, es algo de ir de a poquito dándole minutos a esos jugadores, porque se habló de 300 minutos que tendrían cada jugador de los que se planea estar para el próximo año en este equipo. Pero hay uno que hay que darle chance. Al primero que debe tener mínimo esos 300 minutos y que todavía no tiene la oportunidad. Y se llama Lenovando, ¿no? Creo que por ahí tenemos un jugador, creo que es la figura dentro de todos estos juveniles que tiene Barcelona, y hay que comenzar por Allen Obando, que ha tenido minutos, pero ha estado desaparecido últimamente, sí, por el tema de que estaba complicado, que estaba enfermo, pero creo que él es el primer jugador que hay que empezarle a dar esa chance. Hay que comenzar por Allen Obando. Creo que este tema de que se está hablando, quizás por ahí la gente piensa que va a ser un equipo conformado por juveniles. O sea, claramente sabemos que eso no puede pasar en Barcelona, porque Barcelona no es independiente. En Independiente tienen a Moisés Ramírez, que en la final se come la final con errores. Nadie dijo nada, por ahí habló un ratito la prensa un día y se acabó. En Barcelona se atacaba la carrera. Entonces esas son las diferencias, ¿no? De estar en Barcelona y de estar en Independiente. En Independiente, como es un equipo que no se exigen tanto los títulos como en Barcelona. En Independiente sí, los directivos te van a exigir títulos, pero acá en Barcelona, aparte de los directivos, está la hinchada, el socio que te exige conseguir esos títulos. Entonces es totalmente diferente, ¿no? Cómo se maneja en Independiente, que pueden debutar 2-3 juveniles, perdió Independiente ese partido, no sirvieron, muchas gracias. En Barcelona es totalmente diferente, por eso el manejo que se quiere hacer en esta refundación, en este cambio regeneracional, donde se va a buscar nuevos elementos de la formativa, que me parece muy bien, pero esperemos que se lo pueda hacer y se lo pueda estructurar de la mejor manera posible, porque sí va a ser importante, claro, que saquemos jugadores para la venta, pero estos jugadores no pueden ser cualquiera, tienen que tener calidad y tienen que saber y tienen que estar preparados, no solo futbolísticamente, sino que también mentalmente, porque vas a debutar y vas a tener la oportunidad de jugar en Barcelona. Así que esperemos que todo esto de lo que se viene hablando realmente se pueda cumplir de la mejor manera, este proceso, esta refundación,
y se empiecen a dar los resultados, al menos en la próxima temporada, porque yo creo que este año ya está chao. Seguimos con más, me dice producción, estos juveniles hasta el mes de diciembre y que tengan al menos 300 minutos. Yo creo que Barcelona ya en esta segunda etapa está viviendo ese cambio generacional y viviendo ese proceso para lo que será el 2025, porque realmente ya con esos 6 puntos de diferencia, sí, todavía no está perdida la etapa, dirán algunos, pero es para depender de otros resultados y que ya sabemos cómo termina normalmente esta historia, ¿no? Porque a los rivales directos había que ganarle, si no se pudo, realmente te va a tocar esperar que ellos caigan y tú empezar a ganar todo. Entonces, eso es totalmente complicado. Vamos revisando el posible 11 del Barcelona. ¿Qué cambios habría hecho para este partido frente al Macará, señores? Posible 11 del Barcelona. En el arco, Víctor Mendoza. Atentos, Víctor Mendoza. Y a la banca, Javier Burray para este partido con el Macará. En la zona defensiva, Byron Castillo, Ramírez, Sosa y Aníbal Chalá. En la zona de volantes, Trindade. La duda todavía mantiene entre Sousa o Gaibor. Janer Corozo por derecha. El regreso de Adonis Preciado luego de cumplir su sanción. Bello o un juvenil es lo que viene analizando Ariel Holland. Si lo pone de entrada a un juvenil de número 10. Y en la delantera, Octavio Rivero. Así que atento, entre Bello y Juvenil, o arranca Bello y de seguro en la variante en los minutos que tendrá un juvenil, o arranca el juvenil. Este juvenil, se me fue el nombre, creo que es Gaspar, pero hay algunos números 10 ahí en Barcelona, o hay otro nombre, no es Gaspar, hay otro nombre que juega de 10, que sé que es buena pelota, podría ser el jugador que tenga minutos este fin de semana. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. Este sería el posible 11 del Barcelona, señores, para el día domingo, Barcelona frente al Macará, señores. ¿Qué opina la gente? ¿Qué te parece este 11? Aparece Víctor Mendoza. ¿Estás de acuerdo que de entrada le den minutos a un juvenil, ese número 10 que está buscando Barcelona, que tenga la oportunidad de ser ese creativo, un jugador de las canteras, de las formativas? Ojo, que si no es de arranque, lo más probable es que tenga minutos a la variante, en el segundo tiempo, al cambio. Es lo que se espera de este Barcelona. Que ha causado mucha controversia, ¿no? Esas declaraciones del día de ayer del presidente Antonio Álvarez y sobre todo con lo que está pasando hoy en el mundo de Barcelona. Quizás se esperaba que en la rueda de prensa se traten otros temas, ¿no? Más relacionados a la actualidad deportiva de la institución, pero se aprovechó para explicarle eso, más que todo, más allá de la prensa y a la opinión pública, al hincha, ¿no? Al hincha y al socio de Barcelona, de qué es lo que va a ocurrir con el club y más o menos el por qué se han ido tomando ciertas decisiones que en principio no se han entendido algunas, pero que entiendo que van acorde a eso. Ahora, lo que yo puedo decir es que no creo que Antonio Álvarez haya sido el primer presidente, antes candidato, en pensar o en proponer lo que ayer se habló, ¿no? en la rueda de prensa, ¿no? De preocuparse mucho por el tema de las formativas, de los juveniles, de que los chicos sean un ingreso importante, ¿no? la venta de jugadores. Ojo que hay muchos equipos grandes que tienen una gran cantera, pero que muchos de esos jugadores no juegan en su equipo de primera, sino que son comercializados a los distintos equipos que también juegan en la Liga, Serie B. Entonces, es un rubro importante el tema de tener a los juveniles. Ahora, claro, decía Alex, el tema de que no estén presionando, de que no estén jodiendo, yo estoy completamente de acuerdo, pero ¿cómo le dices a la hinchada de un equipo grande que no va a haber títulos? O sea, por eso ayer también lo decía Antonio Álvarez, que Barcelona no iba a dejar de ser competitivo y no iba a dejar de pelear por los títulos. Entonces me parece que esa es una parte importante de este proyecto, que te digo, no es fácil, no es para nada fácil, porque la verdad es que en Barcelona proponer este tipo de situaciones a veces como que al hincha lo toca un poco, ¿no? Porque
porque lo pone a pensar. Entonces quiere decir que no se va a pelear por títulos, quiere decir que no vamos a estar en la Copa Libertadores, y son cuestiones que tienen que irse poco a poco, cociendo poco a poco. Pero me parece que se ha hecho bien el primer paso, hay que ver cómo sigue avanzando, pero la verdad es que ya era tiempo de que algo así ocurra en Barcelona. Han hecho el análisis debido para poder determinar que eso era lo que le hacía falta a la institución, ¿no? Y es la realidad, porque si uno se pone a pensar cuál fue el último jugador de Barcelona que salió, o sea, podríamos decir rápido, Allen Obando, sí, pero ¿cuál fue el último jugador de Barcelona que le dejó al club réditos económicos? ¿Y cuántos réditos económicos le dejó? O sea, yo creo que ha pasado muchísimo tiempo, hoy hay equipos que están vendiendo y me parece que Barcelona debería estar dentro de esos equipos al ser un cuadro grande del país, pero hay que ver también cómo se va desarrollando el partido. El tema va inclusive, y es indudable, Johnny, el tema de que hace poquito, en la directiva, el directorio anterior, comandado por Alfaro Moreno, manifestó lo mismo. Dos cosas dijo: el campeonato financiero, y dijo la proyección de la mayor cantidad de juveniles posibles. Ni lo uno ni lo otro. Entonces, espero que en esta oportunidad, Antonio Álvarez, como muchos lo han tildado, bueno, se ha puesto los pantalones bien. Entonces, tomar esas decisiones no es fácil. Entonces, de la noche a la mañana cambiar el discurso no creo que sea lo aconsejable. Si ya tomaron esta ruta, este proceso, este proyecto, que obviamente tiene que estar avalado por los socios o no en este aspecto, porque creo que también tienen participación. Hay una asamblea. Tanto el directorio como, o recién lo irá a exponer a los socios, estarán de acuerdo o no estarán de acuerdo, pero al que hay que convencer externamente es al hincha, porque el hincha, yo he escuchado varios programas, y ahí está mucho, pero depende, sí, pero depende cómo se lo direcciona. Iniciativa, ¿no? Nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con él en algún momento acá en este año, y él vino con una agenda y te decía, bueno, tal jugador de 13 años y tal jugador, y si alguno se le escapaba, bueno, tenía su agenda y lo recordaba. Hablaba con una claridad tremenda de los jugadores que tienen formativas. Después, el talento creo que está en todos los clubes tienen talento. El problema está de que en el momento que lo vas a proyectar, saber qué empuje y qué dinámica le vas a dar y con qué entrenador te vas a tocar, porque eso también es muy importante del entrenador, no por el hecho de que trabaje bien o mal, sino por el hecho de creer en la proyección o en este proyecto que se tiene de los jugadores jóvenes, porque hay algunos que no se atreven, hay algunos que les gusta estar rodeado de jugadores de experiencia, y hay otros que sí proyectan jugadores jóvenes, los esperan, no importa que se equivoquen, va, lucha, hasta el momento que pueda llegar. Javier decía algo que es sumamente clave en este tema, que los juveniles siempre están. Ahora, no te va a garantizar de que todos van a debutar, pero si yo tengo un jugador que es seleccionado sub-15 y que después es seleccionado sub-17 y que después está en la sub-20 de Ecuador, y viene otro club que se me lo quiere llevar, yo tengo dos formas de poder gestionar aquello, ¿no? Si no tiene cabida en el primer plantel, porque a lo mejor el que está jugando de 5 es Sousa y ha quedado el 2024 el mejor jugador de la temporada, entonces no hay cabida en esa posición y es complicado y tiene un contrato largo. Pero si viene cualquier club, aquí el problema está, y que esto yo se lo decía al presidente, el problema está de que los jugadores se les iban gratis en su momento y después ustedes venían y tenían que poner el billete para volver a contratar. Entonces, ese es el motivo de blindar al jugador de Barcelona, y que después, si pueda llegar a primera, pues bienvenido sea. El tema, Johnny, es que suena bien el blindar, pero el blindaje realmente no se puede, porque la ley está, y no solo la ley nacional, hablamos del Ecuador, sino hablamos de la ley de la FIFA y todo el reglamento de las fichas.
A mí en lo particular, la palabra refundar es una palabra muy fuerte, muy profunda, que tiene mucha connotación, que tiene un golpe mediático, que genera esa controversia y el murmullo de la gente. Me parece que si Barcelona hoy cambió de el armar una gran plantilla numérica y de calidad, como se hizo al inicio de este año, por apostar en la parte económica, en la parte deportiva, con jóvenes, perfecto, porque ese es el camino correcto, eso lo hacen todos los clubes del mundo. Miren ustedes Boca. Boca hace 4 años atrás, o cinco años atrás, que llega el presidente Ameal y su vicepresidente Riquelme, Boca era un equipo comprador. ¿Qué hizo Riquelme? Señores, no volvemos a comprar. Comenzó a trabajar en las divisiones menores y sacó, no uno, no sacó dos, ha sacado más de 15 jugadores. Y estos 15 jugadores no es que están en la primera de Boca, no. ¿Qué hizo Boca? Comenzar a vender. Generaron recursos, trabajaron más, implementaron y desarrollaron un campo deportivo espectacular en Buenos Aires. Y ahora sí, con la estructura financiera, con la estructura ya del campamento deportivo, ahora sí vamos a trabajar. Y resulta que Boca comenzó a generar jugadores nuevamente. Sí. Barcelona, ese es el camino. Pero Rafa, todos esos que llegaron a Boca o llegan a Boca o están en Boca en la formativa llegan por sentimiento. Sí. Ya, por el padre, la madre, la familia, son hinchas de Boca, los, te llevo a Boca los invito hacen sentir la camiseta de Boca. Los invito a ver en Netflix el documental, que son 3 episodios realmente de Di María, y van a ver cómo es el sentimiento del que en Argentina es muy diferente. Esa es parte de la formación que te dan las formativas del club. ¿Qué se ha hecho? Se ha hecho, ya no hay el sentimiento, el ADN con el que salió Jimmy Montanero, Carlos Luis Morales, José Francisco Ceballos, Oler Quiñones, Tulio Quintero, ya no hay eso. Nicolás Asensio, toda esa gente, ya no hay eso. Ahora el tema es monetario, ¿sí? Porque donde te pintan el billete, se te lo llevan. No tenga la menor duda, Independiente maneja así, hay que ser sinceros en eso. Los compran, los consiguen desde temprana edad, 10 añitos, 12 años, es un negocio, y se los llevan, claro, es una inversión. A partir de los 15 años. Pero tú siendo un padre de familia, que vengan y te dicen, ¿sabes qué? Mira, quiero a tu hijo, ya tiene 12 años, pero me lo llevo, hay 10, 20 lucas, ¿qué haces tú? Y hoy vas por amor adelante a Barcelona. Pero si las formativas de Barcelona fueran hoy como las independientes, y te preguntan, ¿Barcelona o Independiente? Ahí yo creo que viene el tema pesado. Hoy te dicen Independiente. Pero es por todo, porque saben que tienen futuro, primero, pero ahí directo y bueno, y lo otro, que sí los hacen. Pero sería bueno que hoy, así mismo como te dicen Independiente, también te digan Barcelona, MLEG, Liga de Quito. O sea, yo creo que ese debe ser el objetivo global. Ya Independiente se ha vuelto un equipo formador y que vende a sus talentos muy jóvenes. Muchos de ellos ni siquiera debutan en primera categoría. ¿Cuántos partidos jugó en Independiente? En primera, ninguno. Acá no jugó mucho. Por ejemplo, Lerma, este chico que lo vendieron al Bursa. Tampoco. Después de que lo negociaron. Pero es que es así. A veces. Entonces, hoy. A esos chicos es que apuntan. Hoy. Los equipos hoy, grandes de afuera. ¿Qué es lo que debe hacer Barcelona? ¿Qué es lo que debe hacer Barcelona? No es de poner a los jugadores en primera categoría y que vistan la camiseta de Barcelona. El negocio es vender a los jugadores jóvenes, los talentos, que se muestren. Para eso existen las filiales, para eso existen las divisiones menores. A eso iba Rafa. Y le vas dando minutitos en primera. ¿Cómo consigue esa materia prima? ¿Cómo la consigues? Oro en bruto, ¿cómo consigues? Si todo el mundo quiere irse Independiente, ¿cómo te bajas
a un jugador que quiera, no, yo me quiero ir a Independiente porque me están poniendo acá los chilenos. Para mí, ¿cómo haces ahí? ¿Cómo compites? Para mí, Barcelona cambió esa imagen de no tener divisiones menores en el año 2015-2016. Ahí comienza el cambio. Sí. Porque esto es un proceso, esto no es decir hoy, mañana, no. Esto es un proceso. Comenzó el cambio 2015 con virtudes y defectos, porque nada es perfecto en la vida. Y tenemos que aceptar que no existe la perfección, con virtudes y defectos. Que se continúa en el siguiente periodo, con virtudes y defectos. 2016, de igual manera, ¿qué jugador te salió? Teníamos un buen grupo de jugadores en las formativas y también en toreros. Pero no eran excepcionales, no eran. Entonces, porque me vas a nombrar Torres, Torres lo trajeron de otro lado. Arriaga lo trajeron de otro lado. O sea. Y totalmente de acuerdo. Y por eso yo Independiente también lo hace. De 10 años van a tu casa y lo ven, ya se te lo llevan. Pero habría que repasar cuál fue o cuál es el último jugador de Independiente que hizo todas las formativas. Ah, bueno, eso porque, es otra. Porque cuando comenzamos a preguntar de quién, pero cuando comenzamos a preguntar de Henry Páez, algunos levantaron y dicen, Medina, ¿de dónde salió? Medina, todas las divisiones. Por ejemplo, todas. Ese chico, Minda. También. Alan Minda también. No, todo. Ese salió de Nacional. Y de ahí pasó, pero joven. Nacional pasó. Se lo llevó, que le denunció la presidenta. Y es lo que pero, tú dices. Pero, ¿cómo puede sostener a un primer, equipo? De que el primer equipo sea Independiente, dio muy poco. O sea, ni siquiera. Ya. Ahora, ¿cómo te garantiza ese jugador que sea de calidad? A ver. Porque ¿de qué te puedes llenar de cantidad de jugadores es que, Alex, si no tienes la calidad? Alex, calidad es lo que necesita Barcelona. Hay que decir algo. A ver, hay que poner. Formativa. A ver, hay que poner algo, al jugador y a la persona. A ver, hay que establecer dos lineamientos. El primero, una cosa es la escuela de fútbol, otra cosa es que el club tenga una escuela de fútbol, pero la formación o las formativas empiezan a los 12 años. Si el niño jugó a los 6, a los 7, a los 8, a los 9, a los 10, hasta los 11, en diferentes escuelas, son parte de, si las escuelas tienen todos sus papeles en regla, recibirán un billete en caso de la negociación. Si no tienen los papeles... Las escuelas de fútbol. Las escuelas de fútbol. Y eso hay que pagar. Sí, de formación. Por eso. Pero hay que pagar. Siempre y Independiente cuando, no creo que te cobre. Es que, espera, Alex, a eso voy. Conozco la estructura Independiente hace años. No la conozco de ahora. ¿Qué hace Independiente? Independiente tiene escuelas en todo el país. En todo el país. Hace tres sedes donde lleva a los chicos, donde ya ve de diferentes escuelas y diferentes campeonatos, vea, te invito a partir de los 12 años. Antes no hacen nada. Después de los 12 años, que ya es competitivo, ahí comienza el trabajo. Pero veamos lo que hace Barcelona, y por eso te digo, en el año 2015 Barcelona no tenía nada. Del 2015 para acá, cambió. Entonces hoy, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 10 años a 11 años han pasado, que el chico que inició ese proceso hace 10 años atrás, con 10 años hoy, debe estar cerca de los 20. ¿De cuántos salieron de esa camada? Uno, dos. Que te salgan dos. Entonces, hoy, por ejemplo, ese chico Lerma. Hoy, la primera camada real es la tercera de ese proceso, es decir, la del 2018. Bueno, ¿y cuántos jugadores? Pero es que aquí viene el tema, ¿no? Había uno que le decían la burra, John Rodríguez. La rata era de torero. Ya. Ese era de Barcelona, sí, todas las divisiones. Sí, también me dijeron, ya, pero... Fue a otro lado, pero si te sirve para un equipo de primera, también te sirve Barcelona. Ahora, la situación es, ¿cómo se fue? ¿Cómo es el negocio? Le pagaron a Barcelona. Ya, uno, dos. Lo del Gato Valverde, ¿dónde anda ahora? El Gato Valverde no hizo las divisiones menores en Barcelona. No, pero estaba en Barcelona. Sí, sí, claro. Estaba en Torero, no recuerdo, en Barcelona y se fue. Entonces, ahí hay un detalle, y esto es lo que yo indico, o sea, que Barcelona tiene que cuidar un poco mejor aquello. Cuando esa vez conversábamos acá, hablábamos del tema ADN, y yo recordaba lo del ADN porque siempre lo ha expuesto Xavi Hernández.
Xavi Hernández, cuando se retira como futbolista y comienza, ya estaba estudiando para entrenador y comenzaba a hablar de fútbol, ahora a opinar, no en un medio de comunicación, pero cuando lo entrevistaban te decía muchas cosas. Entonces, por ejemplo, él decía, hay jugadores que son formados en la Masía, pero hay otros que también los puedes contratar y que tienes que hacer scouting, obviamente, en otros clubes. Y él decía que para él era impresionante que un jugador como Francisco Isco, que tiene el ADN de Barça, y ADN no solamente tiene que ver con sentirse, querer al equipo, también de ser formativa, sino las características del jugador. Que, bueno, Barcelona, ¿qué se caracteriza? Por tener buenos jugadores, pero también por meter, por tener esa valentía de saber de que no te puede pesar la camiseta. Entonces Xavi Hernández decía, ¿cómo un jugador con las características de Isco, que maneja los perfiles, que mira para acá, para allá, no puede haber sido jugador del Barça? No puede ser contratado por el Barça y se contratan otros jugadores que él los mencionaba y criticaba. Entonces, de este tipo de situaciones es lo que Barcelona creo que se está proyectando. Ahora, esto no quiere decir de que para el año 2025 Barcelona te va a poner 11 juveniles en cancha y los otros van a estar esperando en el banco, como se lo hizo en la época de Benito Floro, donde sí habían jugadores de nivel en formativas y que dieron el salto al primer plantel. Pero, por ejemplo, no, con todo el respeto que se merece, no tengo nada en contra de Gregory González, que era el lateral derecho de Benito Floro, y en el banco estaba Jairo Montaño y Omar de Jesús Borja. O sea, eso es lo que no te puede pasar. O sea, si hay buenos jugadores, tú los alineas, pero también tienen que ir acompañados de experiencia. Claro, o que te juegue la sombra, ¿te acuerdas? La sombrita Hurtado. Y en el banco estaba Carlos Castro, pues, y Jorge Guau. O sea, esas son las cosas que no te pueden pasar, porque ahí, lamentablemente, en esa directiva, como que había una motivación de que el resto se vaya, ¿no? O sea, como que, no juegas, te tienes que ir, y ese equipo casi se va a la Serie B. Ahora, no olvides suscribirte, activar la campanita, darle like y compartir, para que estés al tanto de más videos del fútbol ecuatoriano y sudamericano. Hasta luego.